Hola, buenas tardes. Continuamos con las entrevistas a las candidatas a Corte Honor y Falla Mayor de Valencia para año 2018. Yo soy Alicia Sáez para Falla SVLC y aquí tenemos a nuestra siguiente candidata. Buenas, soy Ángela Gil Ramos de la Falla Menéndez y Pelayo, Avenida Cataluña. ¿Y de qué sector eres, Ángela? Pla del Real, Benimaclet. Y dime, ¿cuántos años tienes? 24. En primer lugar, date enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Y dime, ¿qué tal ese día de tu preselección? ¿Qué tal esos nervios, esa emoción? Pues la verdad es que yo no iba muy nerviosa. Mi madre me dio un consejo muy bueno, me dijo que lo que fuera sería y que era lo mejor que nos me podía pasar, entonces tampoco estaba tan nerviosa. Y cuando escuchaste tu nombre, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? ¿Qué fue el sentimiento que te inundó en ese momento? Pues la verdad es que no me lo creía, estaba un poco como una nube en plan de uff, no acabo de verme, porque la verdad es que yo no ya te digo que no iba con ninguna expectativa, con ningún tipo de... Entonces no fue un poco sorpresa, alegría, todo un poco mezcla de emociones. Y dime, ¿qué tal se portó, cómo estabas el jurado ese día? ¿Os hicieron unas preguntas que para ti son normales o hubo alguna sorpresa? Dime. La verdad es que el jurado fue súper atento con nosotras y fueron todos encantadores. A mí me hicieron una pregunta que dije, madre mía, ¿cómo voy a contestar esto en 2 minutos? Pues me preguntaron qué son las fallas para mí. Y claro, las fallas son tan grandes que no, yo en 2 minutos no creo que hubiera podido hacerlo tan bien. Pero bueno, al final, mira. Te fue bien, si no, no serías una de las elegidas. Creo que sí, espero, vamos. Y bueno, siempre creo que cuando vas a una preselección siempre vas con ilusión, con ganas de ser una de las candidatas, pero ¿tú estabas más cerca del sí o del no? Yo iba con la mentalidad de lo que fuera sería lo mejor para mí. Sí o no, la verdad, hombre, me hacía ilusión como todas las compañeras, pero el mundo no se acaba si no me hubieran sacado, la verdad. Y las compañeras que han salido elegidas contigo, ¿están en tu quiniela personal? ¿Tú pensabas que van a salir o hay alguna que se ha quedado aquí un poco en el tintero? La verdad es que sí, yo tenía, es más, acerté la quiniela de infantiles y la de mayores. Yo las tenía en mi quiniela personal, pero bueno, yo por ejemplo en mi quiniela personal no estaba la tercera, pero mira qué suerte que me llevé. Y Ángela, ¿te importaría enviar un mensaje a cámara a esas compañeras que no han tenido la misma suerte que tú, que seguro que agradecen que os acordéis de ellas en este proceso que os espera por delante? Pues nada, muchas gracias por ser tan buenas compañeras durante todo el año y la verdad es que me encantaría que pudierais estar todas aquí conmigo, pero por desgracia no puede ser. Muchísimos besos a todas, chicas. Seguro que ellas son vuestro club de fans, que os están apoyando un montón en este proceso que os espera por delante y que estarán ahí con vosotras a tope, seguro. Sí, la verdad es que tenemos camarógrafo ahí abajo que ha venido a hacernos fotos, así que sí, tenemos club de fans. Y me, Ángela, ahora ya como preseleccionada, seguro que has soñado con el momento en que puede sonar tu nombre en la Fonteta. ¿Te vas a preparar de alguna forma especial para ese día? No, yo ya te digo que mi mantra ahora mismo es que lo que tenga que pasar, pasará y será lo mejor que me podría haber pasado. Entonces, al final creo que es lo más importante, ir sin ningún tipo de expectativa. Que si suena bien, que si no suena, pues también. A disfrutar del momento. Completamente. Y en cuanto a indumentaria, ¿va a ser algo especial, algo diferente o algo que para ti tenga un significado que digas, me quiero poner este día tan bonito que creo que me va a dar buena suerte? Bueno, es que en la preselección me puse el traje rojo que tenía mucho significado para mí, porque es un traje que me regaló mi abuela y llevaba unos complementos que son también de mi abuela, entonces no sé todavía qué traje me pondré, la verdad no lo he pensado, pero si me pongo alguno especial será ese sin duda. Y a ver si te da la misma suerte. A ver si tenemos la misma suerte, sí. Y tú imagínate que te dicen, Ángela, formas parte de la Corte de Honor. ¿Tú crees que tienes los requisitos para formar parte de la Corte de Honor de la Falla Mayor de Valencia? Pues sí, la verdad, yo creo que tengo, bueno, quiero creer que tengo lo que hace falta tener, pero bueno, es muy complicado porque todas las chicas también son súper válidas. A Marte las hemos estado conociendo abajo y pues a mí me han parecido todas encantadoras, la verdad. Y si además te dijeran, queremos que seas nuestra fallera mayor de Valencia para el año 2018, ¿tú aceptarías ese cargo? Hombre, sin dudarlo ni un momento. Y a tu parecer, ¿qué características debe tener una falla mayor de Valencia? ¿Cuáles son las cualidades que a tu no le pueden faltar? Pues creo que lo primero tiene que tener mucho amor por la fiesta, porque si no, no se entiende. Luego tiene que ser una persona que sepa muy bien, tenga mucho saber estar, que sea fuerte física y mentalmente,
y eso, al final que ame la fiesta como la amamos yo creo que todas las que estamos aquí. Y entre esas cualidades entra el dominar el valenciano. ¿Tú crees que una falla mayor de Valencia debe hablar siempre en valenciano o puede cambiar al castellano dependiendo el público al que se dirige o el acto en el que ejerza? Hombre, yo soy de la opinión de que no solo puede, sino que debe. O sea, depende de a qué te dirijas. Y este año, por ejemplo, Raquel, la querida Almón, la hizo en inglés. Entonces, no hay mayor ejemplo. Al final, los actos oficiales yo creo que sí que deberían ser en valenciano, pero tienes que saber cambiar de registro y de idioma. Depende del lugar en que te encuentres, yo creo que es parte de la tarea de la Fallera Mayor de Valencia. Justo decía Raquel, nuestra Fallera Mayor hizo la crida en inglés. Estamos en plena campaña, ¿no?, de que queremos que todo el mundo venga a conocer estas fallas, que ya son patrimonio y queremos que todos vengan a formar parte de nuestra fiesta. ¿Tú crees que las redes sociales son un buen medio para promocionar nuestra fiesta más allá de las fronteras? Pues sí, porque muchas veces yo, por ejemplo, muchos amigos que tengo de fuera ven mis fotos de fallas y dicen, ¡voilá, yo quiero ir a eso! Porque es una cosa muy chula, la verdad, y desde fuera, a cualquiera que le enseñas nuestra indumentaria, nuestros vestidos, es que flipan en colores, no hay otra palabra para decirlo mejor. De verdad, les asombra. Entonces yo creo que sí, que es una hay que usar todas las herramientas a nuestro alcance para que nuestra fiesta se conozca cada vez más. Y, ¿por qué no? Es una de ellas. ¿Y tienes usuaria, Ángela, de estas redes sociales? Sí. Como decías, ayudas, ¿no?, esa promoción de para que todo el mundo conozca nuestras fiestas. Hombre, a mí la verdad me gustan mucho y se me nota mucho cuando hablo de fallas que me gustan. Y ahora de los próximos eventos que te esperan, de convivencia con tus compañeras, con el jurado, ¿qué acto es el que te hace más ilusión vivir? Dentro de nada está la batalla de flores, el sopar de la puncha, la convivencia con tus compañeras, Calvestra. Tampoco he pensado mucho en lo que viene. Yo supongo que, ya te digo, que me estoy dejando llevar mucho por la corriente de lo que cada uno me transmite, y por ahora todo muy bien, y la verdad es que tengo muchas ganas de conocerlas allá todas a ver si puede ser en la puncha y luego la batalla, de todo. Hay que vivirlo todo, vivir el presente y vivirlo todo con emoción. Y hablando de esa convivencia con el jurado, recordarás que el año pasado fue la primera vez que hubo un jurado único tanto para la corte como la Fallera Mayor de Valencia. ¿Tú crees que es una buena medida? A mí me parece estupendo porque en el fondo el jurado de la corte ya las ha conocido, tiene un poco idea y luego a lo mejor matizan alguna que otra, pero bueno, yo creo que sí, que todo lo que sea conocer más a las candidatas es bueno. Y Ángela, ahora ya como una de las elegidas, te habrás dado cuenta de la cantidad de flashes y de medios que se interesan por ti, que quieren saber quién es, que te quieren conocer. ¿Cómo iba a ser el foco de atención? Bueno, al final todos sabíamos que esto es parte de ello y es un poco, tienes que vivir con ello y cuanto antes te acostumbres mejor, yo creo. Y Ángela, ¿qué te dedicas? ¿Trabajas? ¿Estudias? Estudio medicina. ¿Y tú crees que si sales elegida podrás compatibilizar tu vida, en este caso de estudios, con el hecho de ese corte honor o Fallera Mayor de Valencia? Hombre, yo espero que sí, pero si no, seguro que en la universidad me dan un pequeño empujoncito y una pequeña ayuda para poder compaginarlo. Y yo siempre digo que la ilusión mueve las prioridades, ¿verdad? La ilusión mueve montañas al final, sí. Y tú ya te presentaste años atrás a ser cordón o Fallera Mayor de Valencia. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu motivación para volver a vivir este momento? La verdad es que yo había sido Fallera Mayor, bueno, no había nadie en la falla, entonces me presenté a Fallera Mayor y pues siempre te queda la espinita de, uy, ¿qué hubiera pasado si me hubieran cogido? Y nada, me presenté sin ningún tipo de expectativa y dije, mira, lo que tenga que ser, será. Yo me dejo llevar ahora completamente. Y aquí estás, desde luego. Sí, sí. Pues muchísimas gracias por atendernos en esta tarde de entrevistas. Hasta aquí finaliza nuestra entrevista con Ángela y desearte muchísima suerte y ojalá suene tu nombre en la junteta. Muchísimas gracias.